Hey everybody, what's up? It's your girl Amy for Foodie Hub. Estamos aquí en la ciudad de Oaxaca. I'm at Itanoni Restaurant here in south of Mexico, about to learn how to make tortillas and meet the queen of corn herself, Gabriela. Let's do it. So I am super excited because Gabriela has so kindly offered to show me how to make tortillas from start to finish, from the corn and the multiple step process to the final delicious bite. Te voy a enseñar el proceso de nixtamalización, que es el proceso para quitarle la cutícula al maíz o reblandecerlo, ¿sí? Y entonces este proceso vamos a hacerlo, vas a poner este maíz en esta olla, por favor. Okay. Ahora le vas a poner agua. Okay. Esta agua. So now we're adding water. Sí. Okay. Y ahora le vamos a poner un poco de cal, chorrito. Okay. Un poquitito. Un poquitito. A little bit. It's yo hot. Te digo antes, sí. Looks like chalky water. Vamos a moverlo. Ponemos el nixtamal en la lumbre. O el maíz con agua y se hace el nixtamal. Después de 40 minutos tenemos el nixtamal, el maíz ya cocido, que ya se puede pelar y está listo para llevar al molino. Preparamos para comer una tetela, un dese de quesillo, un taco de cochinita, uno de frijol, uno de queso y uno de aguacate, para que pruebes. Ay, qué rico. La intensidad. ¿Y los, este? Atoles, los atoles, sí, que son la, a base del maíz hervido, ¿sí? Las tostadas, para que pruebes con este quesito delicioso. ¿Y este es? Un tascalate, que es una bebida a base de maíz tostado con cacao, canela y achiote. Sí, el ingeniero Amado Ramírez y yo comenzamos hace 14 años a hacer trabajos acerca del maíz, ¿sí? Yo con respecto a la cocina y él con respecto a la siembra y a las características de los diferentes maíces. Entonces decidimos poner un lugar donde la tortilla se preparara con un maíz puro que no fuera mezclado, para que no se perdiera el sabor de cada maíz y se pudiera rescatar, ¿no? Esos sabores que, bueno, en las tortillerías se suman todos y entonces se pierden todos los sabores. Las gentes empezaron a pedirnos comida y, bueno, fue como empezamos a preparar los guisos, como huevo con chorizo, huevo en salsa, chicharrón en salsa, champiñones. Y en la región de la Mixteca es donde preparan las tetelas, ¿sí? Que es una comida que, como les decía hace rato, es como para el lunch de los niños al mediodía. Después fuimos como elaborando más y hemos ido como incursionando y ponemos ya le agregamos la hierba santa, que son productos endémicos, como les decía yo, de aquí de México. Y nuestro menú no cambia en el transcurso del día, pero yo creo que puedes venir diario y comer algo diferente. ¿Y todos sus platos tienen maíz? Todos son con maíz. Todos.